Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Ignacio Rubio. Yo soy docente de esta cátedra. Soy licenciado en psicología. Bueno, tengo el orgullo de presentar un amigo de la casa y un referente para quienes trabajamos masculinidades, que es Luis Ábalos, ¿sí? Voy a leer un poco la referencia de Luis, ¿no? Que es, bueno, psicólogo recibido en la UBA, es especialista en violencia familiar, cuenta con amplia experiencia como capacitador y coordinador de talleres sobre violencia de género, estudios de las masculinidades y diversidad. Ha trabajado en el Hospital Elizalde, en asistencia de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y maltrato intrafamiliar. También ha formado parte de equipos de asistencia a mujeres en situación de violencia. Actualmente supervisa a los equipos de trabajo en violencia del municipio de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Es consultor, teatrista, activista de la comunidad LGBT. Bueno, le doy la palabra a Luis para que nos hable de masculinidades. Hola, buenos días a todas, todos y todes. Gracias Ignacio, gracias Gabriela por la invitación. Siempre es un gusto estar acá. ¿Se escucha bien allá en el fondo? ¿Qué lejos que están? Bueno, tan lejos, tan cerca. Ahí mencionaba Ignacio que trabajo con estudios de las masculinidades y que superviso equipos que a su vez trabajan con masculinidades. Brevemente quiero contarles de qué se trata eso, o sea, qué son los estudios de las masculinidades y cuáles son los modelos de abordaje desde los cuales trabajamos, por ejemplo, en el municipio de Brown, pero también en otros lugares del país y cómo se trabaja en el mundo en este momento. Los estudios de las masculinidades son básicamente estudios en un campo interdisciplinario que surge alrededor de los años 80 del siglo XX y surge justamente de la mano de un problema que sigue siendo un enorme problema social, que es la violencia por motivos de género. Un poco antes, en los años 70 en Estados Unidos, cuando se empieza a trabajar fuertemente, Leonore Walker y otras personalidades empiezan a trabajar con la violencia por motivos de género. En aquel momento se llamaba la mujer golpeada, así se decía. Y bueno, y la contraparte de la mujer golpeada era el hombre golpeador. Y entonces se empezaba a trabajar fuertemente desde la psicología, desde la medicina, desde la psiquiatría, fundamentalmente, qué pasaba con estos hombres golpeadores. Fue un momento muy, muy fructífero, donde se hicieron muchísimas investigaciones, pero finalmente todos los abordajes que se hacían, sobre todo desde la psicología, quedaban muy cortos, porque veían, bueno, ok, ¿son psicópatas? Sí, algunos lo son, incluso teniendo en cuenta que esa categoría psicópata es muy amplia y muy discutible. Los sociólogos dirían, ¿son sociópatas? Bueno, también, sí, muchos de ellos sí, pero otros no. Bueno, ¿qué otro problema mental tienen estos hombres? Decían muchas y muchos colegas. Y empezaban a investigar, a estudiar esto en distintos lugares. Digo, se daba en simultáneo fundamentalmente en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Reino Unido. Y la verdad que los estudios arrojaban información muy, muy distinta. Y entonces llegamos a un punto donde pensamos, y en realidad los varones que ejercen violencia son eso, varones que ejercen violencia, pero no son ni enfermos, ni gente trastornada, ni gente que viene de otro lugar, ni monstruos. Entonces allí los estudios de las masculinidades surgen porque justamente piensan, bueno, lo que sí tienen en común estos varones que ejercen violencia es sostener esta idea de masculinidad. ¿Y qué es la masculinidad? Bueno, es algo que muchas veces no nos preguntamos, es algo que parece dado. Incluso desde los diccionarios uno podría buscar y aparecerían cosas como es lo propio del varón. ¿Y qué sería lo propio del varón?
Allí es cuando los estudios interdisciplinarios empiezan a tener mucho sentido y desde la sociología y desde la antropología sobre todo, nos aportan muchos datos. Y empezamos a pensar, junto con los feminismos y junto con esta categoría que el feminismo toma de la medicina, que es la categoría género, que se trata de una construcción social. Ahora, ¿qué tipo de construcción? ¿Cómo se construye eso? ¿Y por qué esa construcción, en el caso de la masculinidad, está intrínsecamente vinculada a la idea de violencia? Ese es uno de los grandes interrogantes que aún continúa, no es algo que esté saldado. Pero sí es cierto que la construcción social de la masculinidad, tal como la conocemos, esta masculinidad que podemos llamar junto con masculinidad hegemónica, o podemos hablar de masculinidad normativa o la masculinidad tradicional, esas formas más instituidas de la masculinidad tienen una íntima relación con la violencia, aun cuando a muchas masculinidades esto les moleste y les resulte muy irritante. Y luego volveré sobre cómo las masculinidades se irritan con todo esto. Es que estuve haciendo ejercicio a la mañana. Nunca hay que hacer ejercicio a la mañana. Es tremendo. Entonces, pensar que la masculinidad es una construcción social es una idea que nos parece muy interesante, pero al mismo tiempo tenemos que poder entender que es una construcción sumamente compleja que va reinventándose permanentemente. Claramente no es igual el modelo de masculinidad que pudiesen tener nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros o los que tendrán generaciones futuras. Ahora, habría que rastrear en todos esos modelos de masculinidad cuál es la constante o cuáles son las constantes. Y una de las constantes, lamentablemente, es justamente el ejercicio de la violencia. Inmediatamente aparecen voces masculinas que dicen, pero yo no soy un hombre violento. Ok, no lo sos porque no ejerces violencia física. Yo nunca le levanté la mano a una mujer, dicen muchos varones. Muy bien. Ahora, sabemos que la violencia tiene muchas caras. Y ahí tenemos, no lo digo yo, no lo dice Viviana Mansur, no lo dice Perrota. Por ejemplo, tenemos la ley 26485 que muestra cuáles son los distintos tipos de violencia, en qué lugares se desarrolla, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos distintas formas y es muy difícil ahí cuando vamos viendo que existen violencia psicológica, simbólica, económica, sexual, que ningún varón haya ejercido ninguna de esas. Oh, bueno, ok, pero las mujeres también, sí. Inmediatamente aparece esa otra voz. Las mujeres también muchas veces ejercen violencia. ¿Por qué no lo harían? ¿No? ¿O por qué no serían agresivas? En tanto, pensamos que cuando hablamos de violencia, de lo que estamos hablando básicamente, es de una relación desigual de poder. Entonces, sí, hay mujeres que son agresivas, pero hay mujeres que son violentas con sus hijos. Por supuesto que sí, claro, otra vez, ¿por qué no lo serían? Porque justamente si no, estamos ligando la feminidad o la masculinidad a cuestiones biológicas, hormonales, y justamente estamos diciendo que es una construcción social. Entonces, ¿por qué un cuerpo con vulva, vagina, no adoptaría una posición masculina? Así como por qué un cuerpo con pene no adoptaría una posición femenina. Claro, cuando se empezó a estudiar todo esto, el mundo era mucho más binario que hoy y por ahí muchas de estas cosas no se cuestionaban. Pero hoy la complejidad a la que asistimos hace muy necesaria la idea de que trabajemos esto interdisciplinariamente y que desde la psicología podamos retomar muchos de estos estudios. Porque, como les decía, al principio habíamos, psicólogos, psicólogas, iniciado mucho estudio, pero al poco tiempo, cuando nos dimos cuenta que no encontrábamos nada psicopatológico en el varón que ejerce violencia,
muchas veces hemos abandonado, y sin embargo no es algo que debiera abandonarse. Por eso me parece muy interesante que ustedes, psicólogos en formación, puedan interesarse de estos temas. Son sumamente importantes. ¿Cómo entendemos la masculinidad? Bueno, desde distintos lugares lo podemos entender como un dispositivo de poder, como un dispositivo de poder extractivista, ¿no? Un dispositivo que utiliza a su favor todo lo que encuentra, personas, animales no humanos, la vida, la naturaleza, la tierra, ¿no? Extrae, viola, usa, abusa, y todo eso de un modo absolutamente naturalizado y de un modo muchas veces absolutamente avalado. El ejercicio de la violencia por parte de las masculinidades siempre está avalado en algún punto. Siempre hay alguna situación en la que vamos a más o menos estar de acuerdo en que es necesario o era necesario que ejerciera esa violencia, ¿no? El hombre protector, el hombre que va junto a su pareja mujer por la calle y otro hombre mira a esa pareja de un modo lascivo y entonces él, ¿qué te pasa? Y ahí se arma el quilombo. Bueno, eso es una forma del ejercicio de la masculinidad que está muy aceptada y muchas veces solicitada. Entonces, ahí es donde también todos participamos. Yo pertenezco a la comunidad LGBT, soy activista marica, y dentro de la comunidad marica o gay o como la quieran llamar, digo los varones que tienen sexo con varones, distintas definiciones que hacen, que tienen diferencias entre sí, pero no vamos a entrar en ese tema, sino digamos los varones homosexuales, para usar una categoría del siglo XIX, también tenemos muy incorporada la idea de que la masculinidad es algo valioso, muy valioso. Entonces, no se trata solamente del cis varón hetero machirulo, sino que se trata de algo en lo que todos participamos en mayor o menor medida. Volviendo a los estudios de las masculinidades, entonces, antes les mencioné a Raewyn Connell, que es una socióloga australiana que trabajó en los años 80, 90, sobre el concepto de masculinidad hegemónica, que sigue vigente, es todo un hallazgo. Ella toma el concepto de hegemonía del teórico italiano Antonio Gramsci, y entonces pensando en términos políticos como buena socióloga, trabaja la idea de masculinidad como eso, como una idea que desde la hegemonía, o sea, desde el poder, se impone como si fuera algo natural, como si fuera algo dado, pero que de dado y natural no tiene nada. ¿Y qué es lo que esconde esa idea hegemónica y por qué se impone de esa manera? Porque justamente, si seguimos el pensamiento de Gramsci, y acá no me quiero ir por las ramas, pero es algo que a mí me apasiona, podemos pensar que el poder se ejerce a través de la fuerza, pero también a través del consenso. Y que son estos consensos los que el poder intenta manejar, instalar, y que hay consenso respecto de muchas cosas en nuestra sociedad. Por ejemplo, hay consenso sobre que la propiedad privada es algo que está, que es casi natural, ¿no? Que bueno, mi casa es mi casa y no te metas con mi casa. Bueno, muchos consensos hay en nuestra sociedad. Como dice Mark Fisher, es más probable que pensemos el fin del mundo a que pensemos el fin del capitalismo, porque el capitalismo se apoya en muchos consensos. Uno de esos consensos es la idea de masculinidad, de que, bueno, más o menos hay cuerpos que desarrollan cierto modo de pensar, de sentir y de actuar, que son propios de esa categoría masculina y que eso no es muy cambiable y que además que ejerza la fuerza y que sean poderosos está muy bien, porque de eso se trata, ser varón, ¿no? Ser importante, ser poderoso, ejercer la fuerza cuando es necesaria, ser proveedor, etcétera. Todas cosas que van entrando en crisis y se van modificando, por supuesto, y sobre todo en regiones empobrecidas como las nuestras, ¿no? Donde ahí encontramos otro gran tema. Cuando yo trabajo con los varones en el conurbano,
que han ejercido violencia y que están por orden judicial en estos dispositivos, una de las cosas que aparece recurrentemente es la enorme frustración y la enorme angustia por no poder ejercer el rol de proveedor que ellos sienten que es su rol, y entonces no poder ejercerlo menoscaba la idea de masculinidad, menoscaba su identidad, y no es cualquier cosa. Menoscabar la identidad masculina en tanto ser masculino es no ser mujer, no ser niño, no ser marica, es caer en alguna de esas categorías. Y hay como cierto horror en el cis varón heterosexual en caer, por ejemplo, en la categoría mujer piensa que no va a caer, pero en la categoría marica o niño, ser aniñado, eso sí, siente que va en menoscabo de su identidad y lo lanza a un lugar de mucha angustia. Entonces, no es tan sencillo. También, bueno, se tienen que deconstruir. Bueno, ok. Deconstruir es una palabra que se dice fácil, pero ¿de qué se trata deconstruir, ¿no? Porque deconstruir, como ustedes saben, es un concepto de Derrida que tiene muchas vueltas, pero aplicado a las cuestiones de género sería justamente poder analizar qué es lo que se esconde detrás de esto que se presenta como natural y obvio. Lo que se esconde detrás de lo que se presenta como natural y obvio de la masculinidad es una trama de poder que intenta que, aún con ciertas diferencias, reciclando cosas, reformulándose y recreándose, el poder siga estando en manos de los varones. Es así de sencillo. Y en un mundo donde el poder se concentra cada vez más, esto se vuelve cada vez más grave. Porque una cosa es el poder distribuido en manos, aunque sea de muchos hombres, pero bueno, son muchos, está mal, tendría que haber más diversidad, en fin, pero son muchos. Y otra cosa es el poder distribuido en manos de 80 tipos. Y no exagero, ¿no? Las estadísticas de organismos internacionales que analizan este tipo de cosas nos cuentan eso, que el poder se va concentrando cada vez en menos manos, en menos familias, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la industria de la tecnología tan importante, piensen en las cinco primeras empresas de tecnología que se les ocurren. No sé, Google, Amazon, Meta, ¿no? ChatGPT. ¿Quiénes son los CEOs de esas compañías? ¿Hay alguna mujer ahí? No, seguramente esos desarrollos llevan el trabajo y el talento de muchas mujeres que han sido desarrolladoras, etc. Pero en la cabeza de esas organizaciones, ¿quiénes están? Varones. ¿Son el machirulo rancio? ¿Son cacho castaña? No, en general no. Y ahí tenemos otra de las trampas. Cuando pensamos la masculinidad hegemónica, la pensamos con cierto retraso, ¿sí? Pensamos en esa masculinidad que ya está rancia, ya huele feo, ya vos decís, ay, esto, qué horror, señor, por favor, cállese la boca. Pero ese no es hoy mayoritariamente el varón que ejerce el poder. Mark Zuckerberg, por ejemplo, el dueño de Meta, ¿no? Elon Musk, son otro tipo de masculinidades. No son el macho latino, poderoso, musculoso, no. Es más, son como más parecido al, comillas, nerd, ¿no? De las películas de adolescentes, ¿no? El fanático de la computación, que son incels, ¿no? Otra categoría muy interesante, los varones involuntariamente célibes, ¿no? Son personas que incluso a veces tienen serias dificultades para el lazo social. Son personas que quizá no ejercen violencia física, pero son masculinidad hegemónica sin duda. Entonces, a lo que voy es que la idea de la masculinidad hegemónica es una idea muy compleja, y que es difícil captar en este mismo momento cuál es. ¿Cómo ¿Cuánto tengo? Ya estoy, voy largo, ¿no? pregunten lo que quieran, por favor. Porque yo doy por entendido, por sobreentendido muchas cosas y tal vez
no estamos todos en la misma página. Les hablaba de los modelos de abordaje o de los dispositivos para varones que ejercen violencia, por ejemplo, los que tenemos en el municipio de Almirante Brown, aquí en la ciudad de Buenos Aires. En distintos municipios, en distintos lugares del país, hay distintos dispositivos. En general, son dispositivos que trabajan con el modelo psicosocioeducativo. También hay muchos dispositivos que trabajan con TCC. Hay muchos dispositivos que toman las experiencias de la educación popular. En definitiva, mezclando herramientas de la psicología y de otras disciplinas, estos dispositivos lo que intentan es una tarea bien compleja, y es que haya un cambio de actitud, un cambio de conducta en estos varones que han ejercido o ejercen violencia. Entonces volvemos al viejo tema, un tema que en la tradición filosófica está muy presente desde hace 2000 años, y es, bueno, ¿por qué las personas ejercen el mal o hacen mal? ¿No? Habrá filósofos que piensan que las personas hacen mal porque están equivocadas, por ejemplo. Habrá quien piensa que hacen mal porque, bueno, existe la maldad o el mal como entidad y personas que adhieren a eso. Habrá personas que piensan que, bueno, son torpes o son personas que ignoran el daño que están haciendo y por eso lo ejercen. Como sea, sigue siendo un gran tema. A mí me impresionaba hace un tiempito, cuando escucho a una colega referente de todo esto, que es Eva Giberti. Y Eva Giberti, después de su gran recorrido trabajando con mujeres en situación de violencia, después de haber abierto el programa Las Víctimas contra las Violencias, la línea 137, después de haber estado trabajando tanto en el terreno, en el territorio, con estos temas, un día la escucho decir, bueno, pero en definitiva existe el mal. Y me impresionó mucho que Eva Giberti, desde su posición científica, dijera existe el mal. Porque cuando uno trabaja con estos temas, que no son nada fáciles, hay momentos en que realmente uno se pregunta eso. ¿Será que existe el mal? ¿Será que existen esas cosas? ¿Por qué? A veces a mí me preguntan, por ejemplo, en relación al asesinato de Fernando Baez Sosa, ¿no? por estos chicos rugbyers, todos tan jóvenes, que ejercieron tanta crueldad y tanto odio sobre este otro muchacho que termina muerto. ¿Qué pasa por la cabeza de esta gente? Y yo, desde mi experiencia y charlando con colegas, creo que la respuesta es muy simple. Ellos creen que lo que están haciendo está bien. Es así de sencillo. Cuando yo entrevisto a varones que han ejercido violencia sobre sus parejas, mujeres, muchas veces violencia física, muchas veces violencias muy crueles, también hay un punto donde sienten que lo que hicieron estaba bien, o que, bueno, no tenían opción, que no podían hacer otra cosa, que ella los obligó a eso. Escuchaba a Viviana cuando hablaba de lo que sucede en los hospitales, ¿no? Todos los que hemos trabajado en hospitales sabemos que, yo no sé decir un porcentaje, pero en un alto porcentaje, detrás de las consultas que llegan al hospital, hay situaciones de violencia. Entonces, que estemos formados en relación a estos temas es sumamente importante. Que tengamos una posición en relación a esto. ¿Qué pensamos? Más allá que nos dediquemos a trabajar con varones o no, ¿qué es un varón que ejerce violencia? ¿Qué le pasa? Como psicólogas, psicólogos, psicólogues, es importante que tengamos una posición sobre eso y, en lo posible, que si nos interesa podamos estudiar y seguir estudiando. ¿Por qué? Porque, como también decía Viviana, el que pierde en algún momento histórico no es que se queda tranquilo y quieto. Y hay muchísimas organizaciones de varones alrededor del mundo que combaten lo que ellos llaman la ideología de género, que visualizan como su principal enemigo al feminismo y a las disidencias sexuales,
que si me escuchan diciendo esto, la masculinidad es una construcción social, la masculinidad hegemónica, que yo me dirían, todos esos son patrañas. No, ser hombre es algo natural, está dado por la biología, listo, no me jodan. Hay algunas organizaciones que incluso dicen estar en contra de la violencia, pero querer rescatar los valores de la masculinidad. Si ustedes ponen masculinidad en YouTube, van a encontrar un montón de charlas, conferencias, incluso muchos videos que yo los escucho y digo, esto está hecho con inteligencia artificial, esto ni siquiera es una persona, y que están muy bien hechas, ¿no? Donde hablan de, nos quieren a los varones feminizados, nos quieren débiles, nos quieren pusilánimes, no seremos nada de eso. Bueno, que son cosas que hacemos caras, y que yo, pero para muchos varones hacen mucho sentido esas cosas. Para ese varón que yo, del que antes hablaba, que se siente menoscabado en su masculinidad porque no puede ser proveedor, porque no tiene trabajo, porque no encuentra forma de ser productivo, tener dinero, insertarse en el circuito de producción, consumo, y que a ver, acordemos que hoy si no te insertas en el circuito de producción y consumo no existís, o sea, perdés la existencia. Para muchos de estos varones, escuchar que otro diga, las mujeres nos quieren débiles, pero no seremos débiles, nos quieren afeminados, pero no seremos afeminados, hace mucho sentido. Y entonces, todos estos varones, los incels, los varones que sienten que se está atacando su masculinidad, los varones que sienten que el feminismo y las disidencias sexuales son sus enemigos, todos ellos se encolumnan luego detrás de las nuevas derechas. Hay muchísimos, esto no lo digo yo, hay muchísimos estudios, ¿no?, en el mundo de cómo las nuevas derechas se nutren de varones jóvenes, muchas veces sub-25, cis, hetero, que manifiestan esto, el descontento respecto de los feminismos, el descontento respecto de las mujeres nos odian, bla, bla, bla. Entonces, esto que llamamos backlash, ¿no?, que es, en ciencias sociales se le llama así a la contraofensiva organizada de sectores conservadores, reaccionarios o con pensamientos conservadores y reaccionarios en contra de los avances y de los derechos de distintos sectores, por ejemplo, de las mujeres y de las disidencias sexuales, este backlash va tomando distintas formas y va siendo cada vez más importante en la medida en que encuentra también en esto, en las nuevas derechas, un modo de canalizar sus inquietudes, un modo de hacerse escuchar. Ya cierro. Pero no quiero aburrirlos con temas específicamente técnicos de cómo trabajamos con los varones. Si quieren hacer preguntas al respecto, por supuesto que estoy disponible. Igual que preguntas respecto de esto, qué son los estudios de las masculinidades, qué se puede leer, quiénes están trabajando. En toda Latinoamérica, en los últimos 15 años, hay muchísimos estudios muy importantes. En la Argentina, Lucho Fabri, Matías de Estefano Barbero, Rita Segato, en Colombia, Mara Vigoya, en Argüello, en Chile, De Keyser y Garda en México, o sea, muchísima gente que viene trabajando desde hace décadas sobre esto y que tiene además para nosotros el valor de un conocimiento situado, porque lo que dice Connell y lo que dicen en Estados Unidos, en Canadá y en España está muy bien, pero también se refiere a realidades muy locales a veces. Aquí tenemos muchos estudios en la Argentina, en el resto de Latinoamérica, que son muy importantes, estudios interdisciplinarios muy serios, sobre que nos pueden dar alguna pista de cómo trabajar para la erradicación de este enorme problema que es la violencia por motivos de género. Así que un poco la invitación es a que se informen, a que se enteren, a que vean esto, que tomen una posición y que, bueno, podamos
trabajar por un mundo donde vivir sea algo bueno, donde la vida sea vivible y donde las mujeres no tengan que avisar cada vez que llegan a su casa que llegaron vivas. Gracias. Bueno, bien. En primer lugar, Luis, gracias por venir y por tu ponencia, por tu claridad. Vamos a dar lugar a un espacio de preguntas, ¿sí? Yo antes quería retomar algo que vos dijiste, ¿no? Porque, bueno, mencionaste como esta, como una suerte de crisis de valores de la masculinidad, ¿no? Donde los varones se sienten atacados en su modo de ser. Y te quería preguntar un poco vos qué lectura haces de esta situación actual donde parecería haber como una reafirmación de este modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? Donde vos antes mencionabas que el varón te decía, no, mira, yo no le pego a mi esposa, yo no soy violento. Y donde hoy no se piensa en estas imágenes de inteligencia artificial que modelan a los varones como todos musculosos, esta cuestión del varón como domador que somete al otro y lo deja sin ningún tipo de argumentos, ¿no? Como una vuelta a ese modelo que celebra el acoso, celebra la violencia selectiva hacia ciertas cantantes, exponentes, particularmente si son mujeres. Bueno, un poco qué lectura haces vos de si hay una vuelta a ese modelo o qué está pasando con esta masculinidad. Es una pregunta bien compleja. Hay como intentos de volver. Yo antes hablaba de las posiciones conservadoras, pero llama la atención que a veces es gente muy joven, gente que desde su pertenencia de clase uno diría no tendrían necesariamente por qué defender esas posiciones y sin embargo se alinean detrás de ellas o parte de ellas porque esas posiciones básicamente son muy simplistas, ¿no? Vivimos en un mundo sumamente complejo y las nuevas derechas lo que proponen son explicaciones muy simples de por qué suceden las cosas y de cómo solucionarlas. Les recomiendo un libro de Mark Fisher que se llama Realismo Capitalista, que es muy interesante analizando esto. Mark Fisher analiza el triunfo de Trump, pero lo que él analiza ahí es muy actual para nosotros aquí en Argentina. Entonces, me parece que, por un lado, el modelo de masculinidad es un modelo dinámico, socialmente construido, históricamente construido, que se ancla en distintas cuestiones muy puntuales de cada época, de cada lugar, de cada sistema. Históricamente se ha resaltado la fuerza de los varones como algo distintivo. De hecho, es un debate actual en el deporte, esto de si las personas trans deben competir en una u otra categoría porque biológicamente tienen más fuerza o la testosterona y qué sé yo. Bueno, hacer una lectura estrictamente biologicista forma parte de esta simplificación que pretenden las nuevas derechas. Por eso las nuevas derechas muchas veces intentan resurgir al modelo hegemónico, médico hegemónico, ¿no? Al discurso médico hegemónico, lo intentan resurgir porque ahí encuentran un modelo explicativo muy simplista y sobre el cual la gran mayoría no tenemos mayor conocimiento, con lo cual nos tapan la boca. No, bueno, pero es que la testosterona y tal hormona y no sé qué y el bla, 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 y uno se queda, bueno, no sé qué me está diciendo, será verdad, qué sé yo, yo seré un estúpido. Bueno, esos modelos que simplifican también muchas veces van quedando sin argumentos porque hoy, con el avance de la tecnología, sucede algo quizá inédito, y es que la fuerza física de los seres humanos, más allá de su género, ya no es tan relevante. Entonces, mientras la fuerza física es un valor relevante para la producción, sobre todo, entonces quien tiene más fuerza física puede estar en un lugar preponderante. Ahora, cuando eso ya no es tan así, porque la robótica, porque la inteligencia artificial, etcétera, entonces ya ese argumento de que la fuerza física, no, no,
no sirve tanto. Entonces, quien siente que solamente tiene fuerza física, entra en crisis. Y otra vez ahí, no es cualquier crisis. Es una crisis identitaria muy fuerte. Esto de que, bueno, entonces, yo veo a los varones angustiados en los grupos el primer día, donde empezamos a hacer ejercicios, cosas, ¿no? Y de pronto siempre alguno dice, pero ¿y qué? ¿La idea es que nos mariconicemos? Bueno, allá hacen, ay, como que no puede ser. Pero bueno, qué sé yo, yo les digo, mirá, no sé, cada uno hace lo que puede, pero en realidad mi idea no es que mariconizar ni nada de eso, es simplemente poder poner en cuestión y reflexionar sobre las prácticas violentas puntualmente. Pero fíjense, un varón despojado de su práctica violenta siente que se estaría mariconizando. Sí. ¿Trabajas aquí en Ciudad de Buenos Aires? Trabajo en Lobos. No sé si conoces la carrera. Ahora, ahí sí. Ahí va. Que trabajo en Lobos, que es acá a 150 kilómetros más o menos, y también los casos que llegan por derivación del juzgado o de patronato, y también cuando llegan como en una situación, como pareciera como si algo... No sé, como si una coraza se les hubiese caído, porque de repente la denuncia ahí actúa como algo que irrumpe y que también pone como un freno a esa masculinidad donde ellos siempre tienen el poder. Entonces también llegan enojados y creo que con el pasar de los encuentros como que aparece la angustia, porque hay algo de ahí que reconocen de lo que se está trabajando. Y nada, esto que vos decías, re interesante. Gracias por lo que compartís. Esto que cuenta la compañera es algo que sucedía ayer, sucede hoy, sucede en Lobos, sucede en Madrid, sucede en Montreal, sucede en Ciudad de Córdoba. Es una característica. Por eso uno ahí se pregunta, bueno, ¿qué pasa que tantos varones reaccionan del mismo modo? ¿Por qué la constante es reaccionar con enojo? Y ahí otra vez, el enojo es algo... dentro de los afectos o las emociones, como lo quieran nombrar, es una de las más accesibles para la masculinidad. La masculinidad se frustra y se enoja, tiene miedo y se enoja, tiene frío y se enoja. El enojo siempre está a mano. Los relatos de muchas mujeres en situación de violencia y de muchos niños y niñas que han vivido en un hogar donde el varón, el padre, ejercía la violencia, hablan muchas veces de que aunque no hubiese golpes, aunque no hubiese objetos rotos, incluso aunque no hubiese puteadas, lo que había era la sensación del enojo, el padre enojado, la cara de orto, la cosa densa donde, uff, ya llegó este, y qué invivible. Es tremendo, es tremendo. Yo he atendido en el Hospital Elizalde niños que estaban permanentemente en alerta, ¿no? Me acuerdo de un chiquito al cual yo atendía y que cada vez que había un ruido fuerte, él se sobresaltaba, ¿no? Estaba en alerta permanentemente. Por supuesto que ese niño tenía problemas de aprendizaje, y sí. Si estás con toda tu energía puesta ahí en ver qué pasa... Y bueno, sí, mucho para que aprender, ¿no? Entonces, el enojo es una constante. Ahora, ¿por qué se enojan tanto los varones cuando la ley les pone un límite? Bueno, justamente porque entonces yo no soy la ley. ¿Y qué me van a venir? ¿Y esta psicóloga y este psicólogo qué me van a venir a enseñar? Me acuerdo en tantas cosas que yo posteo... Síganme en Instagram, Ábalos Luis, y sigan mi podcast, el que tengo con la colega Cecilia, que es After Macho. Y en tantos posteos que yo hago, muchas veces aparecen
varones que me dicen, ustedes los homosexuales no van a enseñarnos a nosotros cómo ser varones. Bueno, yo no pretendo, primero, ustedes los homosexuales, no sé qué estás diciendo, no pretendo enseñarte nada, yo solamente estoy reflexionando sobre esto, pero inmediatamente, por un lado, interesante, se sienten interpelados, por otro lado aparece el enojo, ¿no? Es complejo porque si vos viviste toda tu vida convencido de que sos importante, de que lo que decís es importante, de que lo que haces es importante y que vos sos el que organiza la realidad, que venga otro y te diga, no, espere, señor, usted está equivocado, es difícil. Pero se puede trabajar con esto, siempre trabajamos con esto. Eso es un trabajo bastante frustrante muchas veces, pero bueno, es que es un objetivo inmenso, ¿no? Y un objetivo que, lo que digo quizá sea complicado, pero lo voy a decir igual, un objetivo que afortunadamente no podemos cumplir en el 100%, porque si no, querría decir que tenemos herramientas para cambiar rotundamente la conducta de alguien. Y si tuviéramos psicólogos o quien sea, o equipo interdisciplinario, ese poder de cambiar radicalmente el modo de comportarse de alguien, y también me parece que sería muy complicado que alguien tuviera esa herramienta, ese poder. Entonces, es un trabajo arduo, es un trabajo complejo, es un trabajo frustrante, pero es un trabajo necesario. Y la gran pregunta, ay, me distraje por Valeria. Hola, Valeria. ¿Se encuentran resultados en esto? Sí, por supuesto que se encuentran. Los estudios que se vienen haciendo en los últimos años sobre dispositivos para varones que ejercen violencia en Europa y en América Latina indican que se reduce la posibilidad de que cometan femicidio y que se reduce la posibilidad del ejercicio de la violencia física. Bueno, y todas las demás violencias, bueno, no tanto, pero me parece que ese objetivo logrado, que se reduzca la posibilidad de que incurran en femicidio o que se reduzca la posibilidad de que ejerzan violencia física, ya es bastante importante. Y tenemos que seguir avanzando. Y por eso es la invitación a todos, a todas y a todes, de que sigamos estudiando cómo trabajar con estos varones que ejercen violencia. Bueno, tenemos una pregunta chiquita. Dale. Es una muy buena pregunta y, como dijiste, es complejo y es largo, pero en mi experiencia nos falta mucho todavía sobre eso, porque primero, necesitamos seguir conformando equipos interdisciplinarios que sean interdisciplinarios en serio. Necesitamos financiamiento para eso. En un estado donde se amenaza hoy, por ejemplo, con desfinanciarlo todo, o por lo menos todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, se vuelve cada vez más difícil. Muchas veces no se trabaja suficientemente, en suficiente articulación. Entonces, el equipo que trabaja con la mujer en situación de violencia, el equipo que trabaja con los varones, el equipo que trabaja con las infancias, a veces no hay suficiente articulación. Y en el fondo, a veces, de esa insuficiente articulación, hay cuestiones presupuestarias también, no solo. Pero hay cuestiones presupuestarias. Lo que ganan las personas que trabajan con mujeres en situación de violencia y con varones que ejercen violencia es muy poco. Se paga muy mal todo esto. Bueno, ahí hay una señal concreta, ¿no? O sea, bueno, se dice, es importante, ¿no? Hay leyes. Pero bueno, si después no financiás o pagás 2 pesos a quien va a estar ahí
trabajando 20, 30 horas semanales y es muy complicado. Pero por eso tenemos que seguir exigiendo que haya financiación y por nuestro lado, del lado de los profesionales, tenemos que seguir capacitándonos en estos temas. Pero concretamente es pobre la articulación que se hace en ese caso. Ojalá se pudiera trabajar más integralmente con esas familias. Por otro lado, en general, las personas, tanto las mujeres en situación de violencia que concurren a distintos dispositivos, como los varones que concurren en general obligados por el sistema de justicia, son gente de clases populares o pobres, en general. Entonces, se le suma a toda la dificultad material, económica, concreta, de esta señora que no puede ir al grupo porque no tiene para cargar la SUBE, ¿no? Entonces, más dificultad aún. En estos momentos de crisis se hace muy difícil, pero es cuando tenemos que ser más creativos y insistir. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Luis, por venir y nuevamente por la exposición, por las preguntas. Simplemente también decirles que en la página de la cátedra y en nuestro Instagram, así que nos pueden seguir ahí, van a encontrar información sobre un poco lo que estuvo comentando Luis, los conceptos, distintos materiales que les pueden resultar de interés. Así que, bueno, muchas gracias.